El coronel Carlos Mauricio Sierra, comandante de la Policía de Antioquia, explicó que los resultados obtenidos se lograron como consecuencia de una labor investigativa realizada durante meses, en un trabajo debidamente coordinado con la Fiscalía General de la Nación, lo cual permitió la individualización y judicialización de 31 integrantes de esta banda estructural. Estas personas estaban trabajando con el ilícito del narcotráfico y microtráfico, y también evidenciamos que una frente del ELN, la estructura Frentes de Anorí, eran los que le entregaban la pasta de coca para que estas personas trabajaran en este municipio. Gracias a una labor investigativa de inteligencia, policía judicial y también de la Fiscalía General de la Nación, se realizan 28 órdenes de allanamiento y estas 31 personas también tienen su orden judicial y están a buen recaudo. Ahorita se está realizando con Fiscalía General de la Nación estas 31 personas. De acuerdo con el comandante de la Policía de Antioquia, se pudo establecer que la banda delincuencial Los Viejos tenía ganancias por 108 millones de pesos mensuales. A las 31 personas aprehendidas se les indica 5 homicidios selectivos por lucha del territorio, venta y comercialización de estupefacientes en zona urbana del municipio de Santa Rosa de Osos. Y también es una cosa muy importante, es que se encontraron unos brazaletes del ELN y lo que hacían era que ejercían presión a toda esta región para que también sacar rentas ilícitas y mandaban a grupos y cartas para extorsionar a toda esta parte de esta región. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir y porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.